Cordial saludo, soy Natalia Gallo y les doy la bienvenida a TV Municipios. La Alcaldía de Girón en Santander promueve espacios de liderazgo de las mujeres con el segundo foro Construyendo Poder y Democracia. De manera virtual y desde la Dirección de Participación Ciudadana se logró un encuentro con las mujeres comunales del municipio en el segundo foro Construyendo Poder y Democracia del Ministerio del Interior. Pero que quisimos unirlas o reunirnos el día de hoy con estas presidentas comunales para que, estando presente, podamos compartir esas experiencias, estar más unidos con ella, escuchar pues, más de cerca o estar más pendiente de todas sus necesidades, con el fin de empoderarlas y que ellas apoyarlas en su liderazgo en sus comunidades. El intercambio de ideas y la participación de la mujer en el sector público, fortalecimiento de sus capacidades de empoderamiento e inclusión de liderazgo para el desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades, fueron algunas de las estrategias que recibieron estas gironesas. Me parece muy bueno que la Secretaría de Participación Ciudadana nos haya invitado a este foro y haya tenido en cuenta a las mujeres, ya que hacemos parte de las juntas de acciones comunales, pero muchas veces no tenemos visibilidad para tener empoderamiento en los diferentes rangos, como son los temas que vimos hoy, que son los políticos. Es una oportunidad para que nos escuche. Las mujeres siempre hemos querido aportar buenas ideas, hemos querido trabajar, pero la verdad no se nos había dado la oportunidad. Hoy tenemos las herramientas, hoy la mujer se está capacitando. Hoy la mujer es emprendedora y lo está demostrando. Esta capacitación nos ha abierto un panorama donde sí podemos y tenemos derechos. La administración municipal seguirá implementando espacios que aporten al fortalecimiento de la acción comunal.